Hola chicos y chicas, mi nombre es Sheina Montes y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como ya vieron en el título, hoy les voy a estar enseñando cómo hacer esta hermosa cuadrícula para sus bullet journal. Es una guía de espacios que para mí es demasiado útil a la hora de hacer cuadrículas o a la hora de hacer cualquier tracker en nuestro bullet journal si necesitamos saber qué espacio hay. Y pues nada, vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar es el cuaderno o el sketchbook que vamos a usar para nuestro bullet journal en todo el año, un marcador, una regla, un borrador y un lápiz. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es contar cuántos cuadritos hay vertical y horizontalmente. Luego de contarlos, vamos a enumerarlos uno por uno con un marcador. Si de pronto sienten que se han equivocado algo, lo pueden hacer con un lápiz. Y pues prácticamente yo, eso fue lo único que hice con el marcador directamente. Lo demás lo hice con lápiz para no equivocarme. Les va a quedar algo como esto, como tipo una cruz. Entonces, luego lo que voy a hacer es partir mi hoja en dos mitades. Horizontalmente yo tengo 33 casillas, entonces vamos a dividir eso en la mitad, que serían 16.5, entonces quedaría como en el 16, en la mitad, dentro del 16 y el 17. Y vamos a repetir esto verticalmente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para saber cuál es el centro de nuestro bullet. Entonces, si vamos a hacer, digamos, a dividir nuestro cuaderno en cuatro para hacer algún tracker, ya sabemos cuántas casillas hay en cada lado. Más que todo para esto, a mí se me hace algo muy útil. Al principio ustedes pensaban que, digamos, es un poco tonto o algo, pero sí me ha ayudado muchísimo. Ahora lo que empezaremos a hacer es dividir nuestro cuaderno. Entonces, esto es un poquito difícil de explicar. Realmente no sé si lo voy a explicar de manera correcta, pero digamos, hagamos, imaginémonos que vamos a hacer dos casillas en nuestro bullet journal y nos tenemos que poner a contar cuántos cuadritos necesitamos para hacer estas dos casillas. Pues no, con esta guía lo que tenemos que hacer es ir a la página en que la vamos a hacer. Ya vamos a tener todo, vamos a tener cuántos cuadritos tenemos que contar para hacer tercios, para hacer medios, para hacer quintos, sextos. Entonces solamente vamos a tener que ver cuántos cuadritos son y ya los hacemos. En este caso, para si yo voy a hacer dos casillas, necesito 15 cuadritos en cada casilla. Entonces, mi sketchbook tiene 33 cuadritos, ¿no? Lo que hice fue pasarlo a 30 y dividir el 30 a la mitad. Entonces quedó 15 y 15. Y los tres cuadritos que me quedan restando me sirven para dejar uno al principio, uno al final y uno en el medio, así como están viendo. Entonces, prácticamente esto es lo que voy a hacer con todos mis cuadritos. En el tercio lo hago de a 10 en 10. Obviamente esto depende de cuántos cuadritos tienen en su bullet journal. Hay algunos que son más, hay algunos que son menos. Entonces solamente es dividir eso entre el número de cuadritos que ustedes quieran hacer. Y dependiendo de cómo ustedes hacen su bullet journal es cuántas cuadritas tienen que hacer. Por ejemplo, yo nunca uso más de 5 casillas en una hoja. Entonces yo solamente hago hasta los quintos, pero les quise mostrar también los sextos para que ustedes vieran que se puede hacer también de 6, de 7, de muchas, muchas casillas en general. Otra cosa, a veces no dejamos espacio entre las casillas, sino que las casillas las ponemos juntas como en tal caso de un calendario. Si ustedes usan esto así, lo que hacen es hacer la raya completa y no dejar espacios entre las casillas. No sé si me entiendan, pero como que la mayoría de veces yo lo hago con las casillas así enteras, entonces lo sigo haciendo así. Vamos a hacer exactamente lo mismo de forma vertical. Vamos a contar la mitad, los tercios, los cuartos y todo eso como lo expliqué. Pero en este caso ustedes van a ver que yo tengo dos cuartos. Y es porque la mayoría de veces siempre vamos a poner un título en nuestra hoja. Entonces necesitamos como ese espacio del título. Entonces lo que yo hice fue restarle una casillita más o dos casillitas más a cada cuadrito. Y dejar un espacio arriba en donde voy a poner el título. No sé si me explique. Realmente no sabía cómo explicarles cómo hacer esta guía. Yo lo único que hice fue buscarla en Pinterest y como que lo copié y ya. Pero ustedes en el video de mi bujo del 2020 me comentaron mucho, mucho, mucho que querían ese video. Y tardé muchísimo porque yo dije, pues no estoy segura, no sé cómo va a salir, no sé cómo explicarlo. De pronto viendo el proceso paso a paso, ustedes van a entender sin yo tanto estar hablando, pero quiero que quede lo más claro posible. Y pues ya después lo que hago
es pasar mi marcador o mi lapicero, lo que sea, encima y borrar las líneas, y algo como esto te va a quedar. Hay otras maneras de hacer esta guía, por acá les voy a dejar otra manera que es usando cuadros. Se me hace más fácil de esta manera, pero me parece que queda más bonito como lo estoy haciendo acá en este video. Igual les voy a dejar las imágenes. Y pues listo chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya encantado este video. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmelo acá abajito. Si ustedes quieren que yo haga más trackers como el Mood Tracker o alguno que quieran que yo haga desde cero con ustedes para que ustedes aprendan a hacerlos, déjenme acá abajito qué quieren que yo haga y yo lo voy a estar haciendo en un próximo video.